¿Qué tal amigos? Yo soy el Chaka, bienvenidos a otro video del Carlos Duty. ¡Comenzamos! Y bueno amigos, antes de comenzar el video les voy a dejar esta excelente página que se llama Your Games, la pasión de los juegos amigos. Aquí puedes conseguir de forma gratuita Code Points, está genial esta página. Lo único que tienes que hacer es dar al botón azul para empezar a ganar dinero. Así que amigos, comenzamos con el video. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Yo soy el Chaka amigos. Vamos a pasar este video muy interesante acerca del Campeonato Mundial 2021. Vamos a darle, vamos a ver qué pedo. Ese es un verdadero hombre. Así que amigos, aquí estamos en la página oficial del campeonato. Esta página es de callofduty.com. Así que bueno, aquí viene todo acerca del campeonato. Aquí les voy a dar una explicación más o menos. Y bueno, básicamente amigos, lo que dice aquí al comienzo, dice que son 2 millones de premios en el juego, en este campeonato. Y bueno, la colaboración viene siendo con Sony, esta compañía de Sony. Así que bueno amigos, aquí tenemos el canal oficial del campeonato. También aquí tiene el link de la página. También el link de la página se los voy a dejar abajo en el video, para que vean los términos del campeonato, para que chequen todo esto. Aquí vienen todas las normas. Así que vamos a comenzar amigos. Me descargué un video que ya tenía por ahí en mi canal. Esto fue del campeonato pasado, fue como hace un año me parece. Así que vamos a verlo, lo vamos a comentar para que ustedes vean cómo se van a estar inscribiendo aquí al torneo. Aquí tenemos mi antigua intro, así que bueno, vamos a darle con Tocho Morocho a mi Chaka. Antes de comenzar, pues ya sabes, suscríbete, dale un fuerte like, ya que el 85% pues solamente ven los videos amigos. Y bueno amigos, aquí ya estamos en el juego. En el juego nos van a dejar varios botones. Aquí pueden ver, aquí señalé con las flechas. Estos botones nos van a estar ayudando para que nos inscribamos en el torneo. Aquí vemos abajito cómo meternos a la página. Y bueno, aquí viene todo acerca del campeonato amigos. Aquí les voy a dar una explicación de cómo funciona cada cosa. Para empezar amigos, tenemos 4 clasificatorias. Aquí las podemos ver. Aquí vemos la clasificatoria número 1 que está en amarillo. Vemos la número 2, la número 3 y la número 4 que viene siendo la final. Así que bueno amigos, la primera clasificatoria va a ser individual. Aquí la tenemos, esto va a ser individual. Y bueno, lo que viene aquí abajo son los puntos que te pide para seguir a la segunda clasificatoria. Estos puntos amigos los vas a conseguir ganando partidas. Como pueden ver aquí amigos, aquí donde dice 80 puntos son los puntos que vas a ocupar para clasificar a la segunda etapa. Y bueno amigos, aquí abajito vienen como unas líneas, estas líneas vienen siendo 10, aquí pueden checarlo. Te van a poner a jugar 10 partidas y en 10 partidas tienes que hacer 80 puntos, en cada partida te van a dar puntos. Así que bueno, básicamente tienes que ganar unas 5 de 10 o 6 de 10 que vemos aquí, para que obtengas los 80 puntos que ocupas para avanzar a la siguiente clasificatoria. Y bueno amigos, aquí viene todo esto, al estar ganando 20 puntos, ganando las partidas te van a dar cositas, te van a dar aquí créditos. Aquí pueden ver, ganando 40 puntos te dan 500. Y al estar ganando 80 puntos amigos, el año pasado nos dieron mi crédito, nos dieron esta imagen de perfil y nos dieron este M16 también con el logo del campeonato. Y bueno, esa viene siendo la primera fase. La segunda fase amigos, la segunda fase, ahorita vamos a darle aquí clic. Y bueno amigos, la segunda fase va a ser en clanes, para que busques a tus compañeros de tu clan, porque la segunda fase va a ser en clanes y va a ser el mismo procedimiento. Te van a dar aquí 10 líneas para que puedas avanzar. Si no avanza las líneas que te piden o los puntos que te piden, pues lastimosamente te vas a quedar en la segunda fase amigos. Y bueno, decirles amigos que esta es la parte más interesante. Si tú avanzas la segunda fase del campeonato, te van a dar al personaje de Manta, o si no al personaje del mercenario. ¿Acaso no lo viste venir? Como fue en el año pasado que nos dieron al personaje también del mercenario del campeonato pasado. Así que bueno amigos, avanzando la segunda fase nos van a dar al personaje del mercenario. Y ya cuando estemos en la tercera o cuarta fase amigo, nos van a dar a la personaje de Manta. Así que bueno, eso es lo que yo pienso que van a hacer. Y bueno amigos, déjenme les sigo dando play. Aquí ya les explico un poco cómo funciona. Aquí ya le dimos play otra vez. Así que bueno amigos, aquí abajito viene el botón para que te puedas inscribir. Aquí está señalado con la flecha para que tú te puedas estar inscribiendo aquí al campeonato. Así que ya saben cómo funciona todo esto amigos. Déjenle adelante un poquito al video para que veamos un poco más del campeonato. Y bueno amigos, algo muy importante también es que vas a estar jugando dependiendo dónde vivas. Si eres de Latinoamérica, pues obviamente vas a jugar con gente de Latinoamérica. Y bueno, si eres de Norteamérica, te va a tocar jugar con esta gente de Uruba, San Martín, Estados Unidos y toda esa gente de por allá. Y bueno amigos, al estarte aquí escribiendo te va a aparecer esto, te aparece tu nombre del juego, te aparece acá, como yo soy de México me apareció de Latinoamérica, aquí escoges de dónde eres.
en donde vives, ya nomás le das a aceptar y automáticamente ya estás participando en el campeonato. Y bueno amigos, el año pasado nos dieron cositas al estarnos inscribiendo al torneo, nos dieron este marco y también nos dieron 500 créditos por ahí, así que bueno, esperemos que también este año nos den algo por ahí muy interesante. Y bueno amigos, me parece que viene siendo todo, espero que les haya gustado este video, ya saben, suscríbanse al canal, denle un fuerte like y nos estamos viendo en otro videazo amigos. Yo soy el Chaca, que estén muy bien, hasta la vista amigos, chao, bye, nos vemos, adiós.